Es un nuevo desafío que se me presenta en la vida, y que voy a tratar de dar lo mejor de mí para que, bueno, Defensa Civil siga funcionando y mejorando las condiciones, ¿no? Para mejorar cada vez más. ¿Cuáles son las expectativas que tenés con respecto a este nuevo cargo? ¿Cómo va a funcionar de aquí en más Defensa Civil? Bueno, operativamente Defensa Civil, como ustedes sabrán, está funcionando en un edificio del municipio, en un segundo piso, el cual, bueno, está ubicado en un lugar no muy estratégico, a lo cual también, bueno, debo decir y comentar de que lo vamos a trasladar a Defensa Civil, si Dios quiere, va a funcionar dentro de las instalaciones de Optic, ¿sí? Ya mantuve una reunión con Alejandro Schull, que es el titular de óptica acá en Zapala. Y bueno, él nos va a ceder bajo un convenio una oficina y una sala para, digamos, el operador de radio que tenga Defensa Civil. Es un ambicioso proyecto que está muy bueno porque la idea es también que dentro del mismo espacio que va a ocupar el operador de Defensa Civil, también va a estar el operador de Optic, ¿sí? Que está comunicado con la red provincial. Están entrelazados con la red provincial. Y también la idea es que pueda funcionar el CIEM en ese lugar. Así que las comunicaciones prácticamente van a estar más que garantizadas en su plenitud, ¿no? Roberto, ¿con cuánta gente cuenta hoy Defensa Civil para trabajar en todo este nuevo plan? Bueno, yo hoy casualmente estuve recorriendo las instalaciones y reuniéndome con algunos de las personas que trabajan en Defensa Civil. Y actualmente cuenta con 23 personas, ¿sí? Entre operadores y gente, digamos, que acude ante la emergencia. Ese sería el total del personal, ¿no? Bien, más allá del trabajo social que hace Defensa Civil en cuanto a rescates, en cuanto a inclemencias del tiempo, ¿cuál otra actividad está pensada para trabajar? ¿Alguna actividad de prevención? ¿Cómo va a funcionar Defensa Civil? Es una muy buena pregunta. Cabe resaltar y quiero también mencionarlo, ¿no? De que vamos a estar asiduamente en la calle, ¿sí? Y nos van a poder distinguir desde muy lejos. Y quiero mucha presencia de Defensa Civil en todos los espectáculos que se puedan dar acá en la ciudad, ¿no? No tan solo Defensa Civil está para asistir y para, digámoslo así de determinada manera, como para colocar un nylon sobre el techo de una casa que está lloviendo, sino de que vamos a desarrollar muchas actividades, marcar mucho la presencia de Defensa Civil, tal es así de que, bueno, ahora se avecinan los fríos y vamos a hacer una campaña de concientización sobre el monóxido de carbono, vamos a andar por todos los barrios y, bueno, vamos a también hacer presencia en la ruta, concientizando sobre, qué sé yo, las inclemencias del tiempo, en el invierno, la transitabilidad de las rutas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, hablamos de que van a tener presencia, van a estar en todos estos eventos. ¿Hay pensada capacitaciones para toda esta gente que va a estar en la calle? Sí. Tal es así de que, bueno, ya vuelvo a reiterar, en la reunión que tuve con Alejandro Schultz, el titular de óptica acá en Zapala, zona centro, en lo inmediato vamos a tener una capacitación para los operadores de radio que tengamos en Defensa Civil. Y van a venir más capacitaciones, obviamente, ¿no? RCP y varias cosas más. Bueno, Roberto, agradecerte este ratito, felicitarte por el cargo, que tampoco no quiere decir que dejes de lado el otro cargo como director general del aeropuerto, porque también vas a estar en actividad allí. Sí, el aeropuerto más que nunca tiene muchísima actividad. Casualmente les comentaba fuera de aire de que estamos recibiendo la visita de algunos chicos que hacen vuelo a vela, o sea, planeadores, que son de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, todas las personas que quieran ir a conocerlos, a mirar lo que es un planeador, lo pueden hacer, pueden concurrir al aeropuerto en horario de mañana. Así que, bueno, no voy a dejar el aeropuerto por un pedido expreso del intendente, al cual le doy las gracias también porque él confía plenamente en la capacidad que puedo llegar a tener. Así que, bueno, espero no defraudarlo en esta oportunidad, ¿no?